Ya se va a retirar, dice que se va a retirar del boxeo. Ustedes saben, no tengo que decir, ustedes saben que cuando me lo tomo personal, me niego bueno. Canelo, how do you get reflexes like that? Is it something that I could... Training. You could develop it? Training. It's part of my training. So, all my life training. Not only that, but I'll tell you what I noticed. You're super intelligent. Because you had your sunglasses in your hand, and when you saw him coming... Something happened, I need to be ready, like always. You threw your sunglasses, you knew it was coming. Yeah. You think you surprised them when you moved and came back? I think, yes. ¿Qué le dices al Peter B. porque dice que te ofrece 30 melones, 185 libras? ¿Quién es él para ofrecerme? Por favor, no digan estupidez. Hablan de más, nomás porque a lo mejor en ese momento estaba con la adrenalina de la pelea y hablan de más, pero ¿quién es él para ofrecerme el dinero a mí? Que no se equivoque. ¿Y el otro, el jovencito, el J Paul? También, no es momento, ahorita yo tengo otras metas. Como te digo, cortas la cabeza de una culebra y te salen otros 10. Sí, siempre van a salir, pero eso está bien, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. No, cuando no hablan de ti o cuando no te nombran es por algo, ¿no? Pero ahorita pues todos quieren pelear conmigo es porque algo estamos haciendo bien. Pesos de 147 hasta 200 libras quieren pelear contra ti. Sí, pues todos. Pero bueno. Hasta uno de UFC, un campeón que se llama Kamaru Usman. Que le contra ti y le das batalla. Todos quieren, ¿no? Pero como te digo, yo tengo metas a corto plazo más importantes que eso. By the way, Nick Diaz is fighting Saturday. It's his first fight in 6-7 years. What do you wish him for his fight? Best luck. I wish my best to him, and I hope he wins. So there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Seckbach reporting, and you can follow me on Twitter @Seckbach, and you can follow me on Instagram @Ellie Seckbach.